¿Cómo están todos? Good evening, teacher. ¿Todo bien? Fine, teacher. Okay. We're going to start with the classes today. ¿Cómo vamos con la plataforma? Siempre es la primera pregunta que tengo que hacer porque necesito saber por dónde van, okay? Very well, teacher. Very I finished well. The midterm. Oh, really? Excellent. Yes. Excellent job. Mire, qué buena noticia, ¿verdad? I finished the midterm. Ella ya terminó su midterm, el test. ¿Quiénes ya hicieron también el test? Solo Carmen lo ha hecho. Maribel. Maribel también ya lo hizo, el midterm. ¿Cómo sí, lo sintió Maribel? Más o menos. Más o menos, ok. ¿Por qué? ¿En qué sintió difícil? ¿Qué parte ha sentido difícil, Maribel? He tenido que leer todas las los audios para lograrlo entender. Ah, y solo sí, así sí. Lo he podido entender. Sí, he copiado todo para poderlo analizar y solo así he podido. Ajá. Es que así debe de ser, sí. Para eso están los audios ahí, ¿verdad? Y en algún caso que a usted le cueste todavía... Si le salieron algunas respuestas malas, podemos venir a la clase y todavía ir y arreglarlas. Se puede hacer eso, ¿ok? Así que, o si ha dejado algo a medias en el midterm, o si se sacó una nota baja, puede regresar y hacer lo que falta, ¿verdad? Tienen esa ventaja. Sí. Sí, de que pueden continuar después, ¿ok? Bueno, voy a presentar pantalla porque vamos a resolver algunos ejercicios de la plataforma, pero antes vamos a ver, vamos a recordar qué es lo que estuvimos viendo en la clase de ayer. Vamos a ver. Teacher. ¿Sí? María Estela, hola. Yo voy manejando, no voy a poder participar, María Estela. Sí, sí, ya la vi. ¿Para dónde nos lleva María Estela a todos? Solo voy a escuchar. Sí, ya vi que nos lleva ahí a toda velocidad. Too fast, too furious. Tenga cuidado. Yo no sé cómo pueden hacer eso. A mí me cuesta todavía hacer eso. No me puedo concentrar. I'm driving. Who's driving too? Daniel Edgardo. Miren, van juntos creo yo, ¿verdad? Por eso tienen apagadas las luces. Yes, yes. Por eso llevan en lo oscuro los dos, ¿verdad? No. together. Eso, Daniel. Es tremendo, Daniel Edgardo, ¿verdad? Ya lo vimos. Era de los que se portaba mal en la escuela. Okay, very good. No, estoy bromeando. Okay, todo bien, todo bien. Era solo para que los compañeros se quiten el sueñito. ¿Tienen sueño? No, ¿verdad? No, teacher. Ya estamos acostumbrados a desvelarnos. ¿Sí? A los desvelos. Ok, bueno. Entonces, chicos, veamos acá la pronunciación de lo que estuvimos viendo ayer con el neither do I, so do I. ¿Se acuerdan? I do too. Yes, teacher. Ajá. ¿Cómo les fue con esos ejercicios? ¿Los sintieron fáciles cuando fueron a realizarlos? Yes, because you can use the both form. Both, yes, forms. Both exactly. Forms. Exactly. Yeah. So do I or I do too. I do too. I do too. Neither can I or I yeah, can or I either. Can too. I am too. Aquí están todas las opciones. Miren. Entonces, los que no han hecho esa parte, que espero que no sea así, porque ya tendríamos que haberla hecho, pero bueno, les va a servir, ¿verdad? La clase de ahora es un poquito sobre eso, pero vamos a seguir más adelante. Entonces, vamos a pronunciar ahorita, ¿sí? Ayer vimos cómo se usaba, ¿verdad? ¿Ya todos quedaron claros con este tema? Si no, pregunten ahorita. ¿Todos quedaron claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, I do Buenas you. Noches. Buenas noches. Disculpe, soy Uri. Yo no pude estar en la clase de ayer por lo que le comentaba. Ok, Uri, sí. ¿Todo uh-huh. bien? ¿Ya mejor? Ya un poco mejor, gracias. Sí. Vaya, gracias. Qué bueno, Uri. ¿Y pudo ver la playlist? Sí,
Solo tengo problemas con los ejercicios que le envió hoy en la foto. Ah, es cierto. Vamos a ver. Del número 4. Vamos a ir atrás un ratito. Vaya. Compañeros, emergencia, emergencia. Es el knowledge check este, ¿verdad? 3.4. Vamos a ver. ¿Cómo resolvieron estos ejercicios? No, es, no. No, Miss, yo estoy en el 4 ya. Ah, perfect. Perfect. Ok, la que está atrasada soy yo aquí. Ok, vamos a ver. ¿En el 4 punto qué, Uri? Ay, 4.6, si no mal recuerdo. Vamos a verificar para poderle ayudar a Uri. Punto 6 es el primer. Es el knowledge check. Knowledge check, sí. 4.6. Ah, pero ese es el midterm. Ya pasaron al midterm. Oh, ya lo hizo el midterm, Uri. El 4, estoy en el 4. Pero antes del 4 está el midterm, ya lo hizo. Que son 7. Creo que sí, sí. Ah, ya hizo el midterm. Muy bien. Antes del 4 está el midterm, el examen. Uh-huh. Sí, ya lo hizo. ¡Wow! Va bien adelante, súper bien. Entonces, ¿por dónde se encuentra, Uri? En el otro, el que tiene el lapicito, no sé cuál es, pero... ¿No lo check? Ese. Este. Ajá, ahí. Vamos a verificar. Which country is? ¿Quiénes ya están por acá? Solo Uri. Me. Ah, también, Maribel. Ok, which country is? Smaller. Smaller. Aquí dice complete Smaller. Question 1 to 5 comparatives and question 6 to 10 with superlatives. De la 1 a la 5 son comparatives y de la 6 a la 10 son superlatives. Superlatives, uh-huh. Yes. ¿Verdad? Ok, uh-huh. Entonces, which country? Smaller than. Smaller. Vamos a usar, ajá, vamos a usar los que están uh-huh. en los brackets, ¿verdad? Los en paréntesis. Smaller uh-huh. than. Aquí está, ¿ve? La opción, ¿verdad? Which country is smaller than? No. 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 Smaller. Yes. Smaller. ¿Cuál es más pequeño? Which country is smaller? Monaco or Bacias? What? Vatican. Oh, Vatican City. Vatican City. Which waterfall is higher? Higher. Okay. Niagara Falls or Angel Falls? Okay. Dijimos que desde la 1 a la 5 era comparatives. ¿Sí? Y de la 6 a la 10, superlatives. Okay. Which city is what? More frozen. Crowd, more, yeah. More. ¿Por qué more? Porque cuando son adjetivos de dos sílabas, se les agrega el more. More crowded. More crowded, okay? More crowded. Which city is more crowded? Hong Kong? Or Cairo? Okay. Esas son comparatives. ¿Hasta dónde van comparatives? Hasta las 5. Which lake is larger? Larger. Which place is? More famous. ¿Por qué? Porque es una palabra famous, de dos sílabas, famous. Cuando son de dos sílabas los adjetivos, se agregan more, ¿verdad? Which qué? Aquí ya van superlatives. Which is the highest? Cuando son superlativos, se coloca el the adelante. The highest. Which is the highest mountain? Aconcagua on Mount Everest or Mount Fuji? Mount Everest or Mount Fuji? Hay tres, ¿verdad? Ahora, what is the longest? The longest. Cuando son superlatives se utiliza the, ¿okay? No escriban mayúsculas al inicio porque va en medio de
de la oración, ¿verdad? No tiene que llevar mayúsculas. Which city is most expensive? Is most expensive or the most expensive. ¿Ya hicieron eso ustedes? The most expensive. What is the deepest ocean? ¿Sí? A los superlativos se les agrega EST al final. A los comparativos ER, como vimos al inicio acá. ¿Ok? Ya vamos a ver después esas reglas. Which is the dry? The driest. The driest. Era ahí. Cuando son, terminan en Y, se escribe I. Vaya, miren, chicas. La chica que preguntó, Uri, ¿ya vio? Sí, teacher, sí, gracias. Chicos, les voy a decir algo. Cuando usted me manda o usted pregunta algo en WhatsApp, fíjese de que yo a veces me encuentro haciendo mil cosas, ¿verdad? Y en lo que pueda... Yo veo y trato de enviar una respuesta, pero no es lo mismo que como hizo Uri y ella esperó a que yo venga acá y le explique porque yo tengo que abrir la plataforma para poderles explicar. Si yo les mando una respuesta, a veces, o sea, lo que yo sé, la plataforma lo está pidiendo de otra manera. O sea, yo necesito abrirla y verificar cuál es la instrucción. Así que si usted hace una pregunta en el WhatsApp, tiene que explicarme qué dice la indicación, ¿ok? Si quiere que le ayude yo. Si no, los compañeros le van a responder, así como han respondido varios, ¿verdad? Que los compañeros, como ya vieron la indicación, ah, esa respuesta pone, ¿verdad? Pero yo no puedo así, ¿verdad? Necesito que me diga qué indicación. Así que si quiere que le responda la teacher, repito, coloque, teacher, necesito que me ayude con esta. No solo manden una captura, porque yo necesito saber qué dice arriba. Mándeme captura también de todo eso de arriba. O sea, tendría que mandarme la captura de toda esta pantalla para yo ver qué hay en paréntesis. Por ejemplo, hoy Uri no le pude ayudar porque no me mandó lo que decía en paréntesis. O sea, yo sé que el celular no agarra mucho, pero estaba hasta la mitad. Y yo necesito ver qué dice acá, en los paréntesis. ¿Estamos claros, chicos? Yes, teacher. Tiene que mandarme una captura de todo esto para yo decirle, ah, permítame, voy a leer la indicación, ah, dice que haga esto y esto, ahora, pero si solo me manda el cuadrito este, yo no sé, ¿verdad? Por eso a veces yo no les respondo. Y no puedo entrar a la plataforma a veces porque estoy en el otro trabajo, estoy haciendo otra cosa. Entonces, con gusto, si me manda esto, yo ya voy a saber y le respondo. ¿Sí, chicos? Sí. Está bien, teacher. Así voy a tener una guía. Y Uri, ahora yo le dije, espere hasta la clase, ¿verdad? Y Uri ha esperado, no estuvo preguntándoles a todos ahí, ¿verdad? Ha esperado y vea que aquí podemos resolverlo, ¿ok? Así podemos hacer varios. Ok. Pero mire, o sea, les explico esto para que no digan, la teacher no nos está ayudando. No es porque a veces necesito toda la indicación, ¿sí? O me manda toda la captura de indicación, o espera, me manda un en privado, ¿verdad? Así como hizo Uri, teacher, fíjese que necesito ayuda en esto. Y yo le dije, espéreme hasta que entremos a la clase y ahí lo vamos a resolver, ¿verdad? Una de dos. Pero si manda solo el pedacito, los compañeros le van a poder ayudar, pero yo no, ¿ok? Bueno, chicos, vámonos todos para atrás. Ya creo que les di copia. Ok, vámonos para atrás a lo que íbamos a ver ahora. ¿Se fijaron que está en el 4.5 Yauri y también Maribel? Dicen que ya llegaron hasta aquí. Muy bien, súper bien. Entonces, van súper bien con la plataforma. Los felicito a los que ya van por acá. Si usted va antes del 3, va mal. Porque... al 3, por lo menos terminando, tenemos que ir ahora al 3. Así que vamos a tratar de terminar el 3 hoy para, en la clase de mañana, empezar a hacer el midterm, ¿ok? Midterm es el test. Midterm. ¿Quiénes ya hicieron el test? Levanten su mano. Los noto bien callados. Yo, teacher. ¿Yo quién? ¿Carmen? ¿Quién más? Me.
Uri y Maribel. Solo ellas tres han hecho el midterm. Ok. Vale, pero estamos a tiempo de hacer. Ya sea entre mañana. Mañana es miércoles. Aquí está. Mira, aquí estoy pasando ahorita el midterm. Todo eso era el midterm. Y era el examen. Es el examen. Ya ellas ya van por el 4 y ya pasaron. Dos participantes levantaron la mano. Ah, Uri ya lo hizo. Vale, necesito irme al 3, a terminar la 3. No me pasó para atrás. Ya no quiso regresarse. Ahí está. Vale, entonces estábamos ayer en let's order, ¿verdad? Ordenemos, pidamos algo, let's order. Pero vamos a hacer la pronunciación. Vamos a ver de esto. Era esto, creo. No, era la pronunciación de él. So do I. Yo también. Yo tampoco. Etcétera. Me perdí. ¿Dónde era? Permítanme, chicos. Esta es. Vale, solo vamos a practicar la pronunciación y luego vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero los escucho muy callados algunos. Me preocupa que no sepan qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver. Aquí está. Ok, vamos a pronunciar. I do too. I do too. Cuando usted le dice, ajá, cuando dice, do you like ice cream? Yes, I like. Yes. I do too. ¿Sí? I do too. A mí también. Okay. O puede decir, so do I. So y like. Negativo. I don't like. I don't either. Or neither do I. Neither do I. Mm-hmm. Neither do I. Okay. I don't either. I don't either. Okay. Are you a student? Yes, I am. Yeah. I am too. Okay. No es lo mismo preguntar con el do que con el am y el are, ¿verdad? Are you a student? Yes, I am. I am too. So am I. El so am I no es para respuesta. Ese es cuando están platicando. ¿Sí? You say, yeah, I am a student. I'm studying at inglés corporativo. So am I. Yo también. No estaban preguntándole nada. La segunda línea no es para respuesta. Esta es para continuar la conversación. ¿Está claro esta diferencia? Sí. ¿Sí? Yes. ¿Sí? Sí, yes, sí. Yes, eso, muy bien. Los noto apagaditos. Ya se van bajando las energías del lunes, ¿verdad? Qué rápido se les bajaron las energías. ¿Y qué toma la teacher? Red Bull toma la teacher. Porque todos los días... No, es que no sé por qué se van para abajo. Vaya, vamos. La primera línea. I am too. Ajá, ¿qué me va a decir Genaro? ¿Qué le pasó, Genaro? No, nada. Ah, okay, no, nada, okay. Sí. Okay. No, a Genaro sí lo oigo con pilas ahorita. Muy bien, okay. Genaro. Muy bien. Vaya, ahora, I am too. Si le dice, are you a student? Yes, I am. I am too. Y si están en una conversación... I am student. I'm studying at Inglés Corporativo. So am I. Yo también, ¿sí? Are you studying at Inglés Corporativo? No, I'm not. I'm not either. Yo tampoco. ¿Sí? I'm not either. Or neither am I. Teacher, in the lesson, when the other teacher explained the topic, uh-huh. She said about for negative statement, you use neither and either, for example,
And when you are talking about positive answers, for example, yes, I am, yes, I do, or yes, I can, you use I do too, or so do sí. I, etc. Exacto. Es lo que hablamos ayer en la clase, ¿verdad? Recuerda. Sí, que esas son para positivos y estas para negativos, ¿verdad? Vale, seguimos. Entonces, aquí usted se fija que están usando diferentes auxiliares. En el primero era do, en el segundo el verbo to be y en el tercero el can, ¿sí? Okay. Vale, yo le digo, por ejemplo, Carmen, can you jump from the trees? ¿Puedes saltar de los árboles? Can you jump from the trees? No, I can't. Ah, ella dijo, no, I can't. Y yo le voy a decir, yo tampoco, I can't either. Pero si yo le quiero decir, I can, solo digo, I can. No tampoco. Tampoco no, porque ella no dijo, no estoy acordando la misma respuesta, ¿sí? Si yo quiero, si yo quiero contradecirle a ella, digamos, ella me dijo, no puedo. Yo sí. Solo le digo, I can. Hasta ahí. ¿Ok? Okay. No va a usar nada de esto, si quiero contradecirla. Pero si quiero dar la respuesta igual que la de ella, I can't either, or neither can I. Yo tampoco, las dos son iguales. ¿Sí, chicos? I can either. Okay. Yes, teacher. Very good. Ah, ya oí que José tiene pilas. Ya lo oí, José. Es que lo oí así como, sí, teacher. Quizás estaba cenando. Apagadito. Apagadito, sí. Cenando estaba, ¿verdad? Calladito. Calladito. Yes, ok. Teacher. O está afligido porque, porque ya van bien atrasados, creo yo, ¿verdad? Que por eso están afligidos. Ya los caché a todos. ¿Quiénes son los que están callados? Son los que van quizás por el 2. No tienen que ir por el 2, no me asusten. Si no, ahí les van a mandar un correo que tienen que ir adelantados. ¿Quiénes van por el 2? Nadie, ¿verdad? Eso. Vaya, ustedes son buenos alumnos, no me van a hacer quedar mal. Ok, vaya, seguimos. Vaya, eso ya terminó, ok. Ah, no, la pronunciación era, ¿verdad? Vaya. I do too. I do too. So do I. So do I. I don't either. I don't either. I don't either. Neither do I. Neither do I. I am too. So am I. I'm not either. I'm not either. Neither am I. I can't too. So can I. I can't either. I can't either. Neither can I. Very good. Prueba superada. Bonita pronunciación todos. Quiero ver. Vale, vamos a ver acá. Ordering meal. ¿Cómo ordenar comida? Ordering meal. Imagino que esos videos ya lo pierdo. Solo que hay que explicar algo, ¿verdad? Siempre de algún video. Vamos a adelantarlo un poquito. Uy, ¿qué le pasó al video? Ahí está. Aquí tiene que estar una conversation, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dice la conversation? Para que ustedes la practiquen ahorita. Quiero escucharlos un ratito cómo hablan este tema. Siempre estamos con el neither, either, ¿verdad? El to. Ahí está. Repiten después de mí. May I take your order? May I take your order? Yes, I like the lamb kebabs. Yes, I like the lamb kebabs. Either. All right.
All right. Would you like a salad? Would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Yes, I will have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? Okay, what kind of dressing would you like? Este dressing suena como ropa, ¿verdad? Vestirse, mm-hmm. pero no, es, son los aderezos. Sí, dressings, los aderezos. Dressing. Ajá, dressing. Dressings. Okay, we have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? ¿Te gustaría algo para tomar? ¿Te gustaría? Acuérdense que estuvimos viendo los modal, ¿verdad? Modal. ¿Sí? Wow. Would you like? ¿Te gustaría? Yes, I'd like a large iced tea, please. Yes, I'd like a large iced tea, please. ¿Y qué es el I'd? Es la contracción del I would, ¿ok? No, si no quiere decir I would, I'd. Dice I'd, I'd like, me gustaría. I'd like. Uh-huh. Pueden anotar eso, ¿verdad? Esas son como unas clavecitas. Eso, muy bien, muy bien. Tienen que anotar algunas cositas ahí que ustedes tienen que saberlas, ¿ok? No tienen que esperar que la teacher les diga, copien. Ustedes agarren todas las ideas que puedan. Y si es algo de traducir, ay, así se dice tal cosa. Ok, hay que copiarlo, ¿verdad? Créanme que yo así aprendí, ¿verdad? Me interesaba tanto el inglés que yo copiaba las cositas. Ah, así se dice eso, ok. Y luego lo practicaba, ¿verdad? Y así poco a poco. Hay que ser autodidactas, ¿sí? Vaya, ok. Vamos a practicar la conversation. ¿Quiénes quieren participar? Me, teacher. Ok, excellent. José y ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Roxana. Very good, Roxana. Ok, waiter. The waiter will be José y the customer will be Roxy. ¿Ok, Roxy? Okay. Okay, very good. Alisten los motores. Okay. Okay. May I take your order? Yes, I like the lamb kibbles. I'd like. All right. I'd like. Okay. All right. Would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Mixed. Okay. Mixed. Mixed. Very good. Mixed. Okay. What kind of dressing would you like? Sigue. We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. Would you like anything to drink? Yes. I like a large iced tea, please. I'd, okay, I'd, very good. Lo demás estuvo súper bien. Bueno, hasta acá vamos a dejar la conversation. Eso era para practicar cuando usted pide algo en algún lugar, ¿verdad? Ahora, hay diferentes tipos de models, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? El would and will for request, para hacer peticiones. Vamos a ver. Para pedir algo. Uh-huh. El will. Y el would. Vamos a ver acá. What would you like? ¿Qué te gustaría? What would you like? Repeat. What would you like? I'd like the lamb kebabs. Ajá. Como les preguntaron con would, responde con would.
¿sí? Ya sea en forma larga o en forma corta. Siempre el auxiliar que lleva la pregunta es el auxiliar que lleva la respuesta, ¿ok? I'll have a small salad. I'll have a small salad. What kind of dressing would you like? Repeat. What kind of dressing would you like? I don't like blue cheese, please. I would like blue cheese, please. Vean acá, las contractions. I'll is la contraction de I will. Y I'd de I would, okay? What would you like to drink? Repeat. I'd like a nice tea. I'll have coffee. La diferencia es en que una dice me gustaría y en la otra quiero. I'll have, ¿sí? Voy a querer, cuando le dicen los meseros, ¿qué quieres de tomar? Voy a querer un café, dicen. Nosotros decimos, voy a querer un café. No decimos, a veces decimos, me gustaría, pero casi siempre decimos, voy a querer en El Salvador, ¿verdad? Entonces, when you are sure. Ajá, ajá, very good. Exacto. Pero acá, el voy a querer es I'll have. Es la segunda opción, ¿sí? Me gustaría es la primera opción y voy a querer es la segunda. Anoten eso. I'd like, me gustaría. I'll have, voy a querer. Si yo le digo, por ejemplo, María Estela ya llegó a la casa. Yes, teacher. Uy, venía una nave espacial, María Estela. Con los extraterrestres venía. Mira, ella aterrizó en la casa de un solo, ¿verdad? Y el otro que iba conduciendo, Daniel, ya llegó. Ya llegó. También, Daniel. Teacher. Ya llegaron. Ah, sí, que iban juntos. Ajá. Y no nos trajeron nada. Pupusa, qué rico. Quienes no han comido van a llorar ahorita del hambre. Yo ya comí. Ok, siguiente. ¿Estamos claros con esto, chicos? Sí. Vaya, digamos. Ah, hacerles una pregunta a Iva y me distraje. Esta teacher, como que esa alumna se distrae. Espérenme. Vaya, ok. Ok, María Estela, ya que ya llegó y va con todos los poderes, la veo, los extraterrestres le pasaron poder. Miren, pues bien feliz viene. María Estela va a hacer la conversación, le va a hacer una pregunta a Marvel, que lo veo bien triste a Marvel. El cafecito le falta a Marvel. Ok, vamos a ver, María Estela, hágale una pregunta de cualquiera de estas cuatro. Okay, Marvel. What would you like to drink? Vaya, y ahí Marvel va a contestar usando lo que está en negrito, pero le va a agregar su propio complemento. No le va a pedir un blue cheese ahorita a María Estela, ¿verdad? Tiene que ir a un buen restaurante a conseguirlo. Vaya, ¿qué quisiera Marvel? Estela se lo va a mandar. Le preguntó, what would you like to drink? I'd like. Mm-hmm. I'd like Coca-Cola. Very good. I'd like Coca-Cola. Ay, ya me dio ganas de Coca-Cola. Carmen le dio risa. No, no la torturen a Carmen, que está a dieta. Okay, very good. Me gustó, muy bien. Ya vieron, ¿verdad? Es fácil dar las respuestas, ¿ok? I don't like y le agregan su complemento. ¿Sí, María Estela? I don't like es cuando, eso no logré captarlo que venía llegando. Vaya, vaya, le va a explicar, ¿quién quiere explicarme? Vamos a ver si captaron la idea los que están acá. I don't. Sí. ¿Quién quiere explicar eso? Roxana dice. Es
I'd like es me gustaría. Y I will have es voy a querer. Is correct, teacher? Yes, excellent. Thank you, Roxy. Thank you, Roxy. Tiene 10, Roxy. Okay, very good. Teacher. ¿Sí? Y en el I'll have, ¿por qué no se usa el want como verbo en vez de have? Si es voy a querer, I will want. Oh. Puede decir I want, yo quiero. I want a coffee, a cup of coffee. I want a coffee. I want a hamburger. Sí, se puede. Or I want a hamburger or I'll have a hamburger. De las dos formas se puede. Pero al usar el will, sí tendría que usar have. I'll have, sí. I'll have. Es que es como ya está como grabado, ¿verdad? Es como decir, I got it. Lo tengo, lo entendí. Ya esa palabra ya está para eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Uh-huh. Hay palabras que ya están para eso. ¿Ok? Ok, thanks. Pero buena pregunta. Muy bien. Siempre hace preguntas así como de pensar usted. Así es en todo, José. Así es en todo. Así es en todo. Ok, very good. Ponchando a los teachers. No, siempre no me recuerdan. Ah, ¿siempre lee? Me recuerdan los teachers. Pero esas preguntas. Sí. Ahora, era un niño curioso. Ah, ok, súper bien. Sí, porque ni yo me he hecho a veces esas preguntas, fíjese. Y cuando las preguntan, yo digo, interesante, ¿verdad? Using would to make requests, ok. We can use would directly at the beginning of the question. Sí, es lo que estamos usando, ¿verdad? Would you like, sí, más el complemento. Would you like to drink tea? Drink tea. Aquí cuando dice drink, tiene que mencionar el k al final. Drink. Drink tea. Uh-huh. Estas son las preguntas que estamos haciendo. Utilizando el would para hacer una petición. Request. Para pedir algo. Request. ¿Ok? ¿Anotaron las preguntas? No. No. Vale. Y este ya es como más específico. Aquí no va el would de primero, va una WH word. Si yo le digo, por ejemplo, María Estela, would you like to eat something? Y ella me dice, yes, I would like to eat something. What would you like to eat? ¿Te gustaría comer algo? Sí. El would es para contestar sí y no. Y cuando ella pregunta con un what, es para más específico. What would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? Pupusas. I would like to eat pupusas. No, I would like Mexican food. Mmm, delicious. Yeah, my favorite. The tortas, the Mexican tortas. Burritos. Ah, okay. Para mí las favoritas son las tortas. Okay, very good. Y los demás, enojados, estamos hablando de comida. Ok, entonces vemos la diferencia entre el would y el what would, ¿sí? Yes. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿a quién? A Uri. Uri, would you like to drink something? ¿Te gustaría tomar algo? Would you like to drink something? Yes, I will like a coffee. Ajá, se me adelantó, pero si me dice yes, I would, hasta ahí. Y luego y vengo, sí, está buena su respuesta. Pero de ahí, si ella no me contesta qué, yo le digo, what would you like to drink? ¿Verdad? ¿Qué okay. te gustaría tomar? Ahí se agrega el what, para ser más específico. ¿Está claro esto? ¿Sí? Yes. ¿Marvel? Yes. ¿Todo bien, Marvel? Dígame, José. A question. Tell me. For example, in the question, what would you like it? And the answer... I like. I do okay. like. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? La diferencia entre decir I like coffee, me gusta el café,
No es lo mismo que decir, me gustaría tomar un café, ¿sí? A mí me gusta el café, está como que le están preguntando qué tipo de bebida te gusta, me gusta el café, pero en ese momento le están preguntando qué te gustaría tomar. Entonces tiene que usar por ley, I'd like, me gustaría un café. Eso es lo que estaba preguntando, José. Pero, sí, pero la pregunta más específica era, ya no uso el verbo, en este caso, drink o eat. I like drink coffee. Se puede no usar y se puede omitir. O sea, se puede omitir y se puede usar. Las dos cosas. Puede decir, okay. I'd like to drink coffee. Or, I'd like coffee. Okay. Uh-huh. Okay. Solo dice, I'd like coffee. Or, I'd like to drink coffee. O repite la pregunta o solo le responde lo que quiere. Se puede de las dos formas, ¿sí? Ahí lo que usted va viendo es hacer la conversación más corta y no hablar mucho, ¿verdad? Waiter, what? ¿Cuál sería acá? Para los que no han hecho esta parte, miren, les vamos a regalar dulces ahora. What would you like to order? Miren, deberían de abrir la plataforma y los que no han hecho esto, hacerlo ahorita conmigo. Customer, el waiter es el mesero y el customer es el cliente. Client. Y vaya, mesero y mesera no se dice igual. Waiter and waitress. Yes. Mesera es waitress. Mesero, waiter. Waiter. Uh-huh. Customer, ¿qué le dice el customer? I'll have the fried chicken. Ajá, voy a I'll have. Con el have va a ir el I'll. ¿Sí? ¿Se acuerda? Yes, ya es como, ya le tomaron una captura en su mente y con el I'll no el I necesariamente, puede ser el he, pero el will, con el will va a ir el have. Acuérdense de eso, ¿ok? Vale, entonces, I'll have the fried chicken. Waiter. Would you like rice or potatoes? Would you like rice or potatoes? ¿Te gustaría arroz o papas? ¿Qué eligen ustedes? Yo papas. Potatoes too. What do you like? I like potatoes. Y dijo Carmen, I like potatoes too. Así lo pueden contestar. O pueden decir, I do too. A mí también, teacher. Vale, entonces, acá. I like potatoes. I would like potatoes. What kind of potatoes would you? ¿Qué tipo de papas te gustarían? Would you like mashed? Aplastadas. Like puré. A puree. Es un puré. Ajá. El baked son baked. Horneadas. Or French fries. O las fritas. What would you like? Ajá. French fries. Ajá, todos las French fries, ¿verdad? Es raro el que las pida baked. Y si es mashed, es para los chicos, ¿verdad? Para los bebés, los purecitos. Ok, number six, customer. I would like the mashed potatoes. Si aquí dijera have, si en lugar del like dijera have, escogeríamos I'll. Espero que todos estén bien claros con esto que estoy explicando, que no estén, ¿qué está diciendo la teacher? No entiendo nada. No, ¿verdad? Espero que nadie haya así aquí, porque yo a veces contesto rápido las cosas y puede ser que alguien no esté entendiendo nada, pero dígame. Marvel, ¿cómo estamos? Los que tienen las cámaras apagadas, ni siquiera los veo.
A mí me gustaría verlo porque yo veo sus caras, si están en duda o si se quedan, ay, no sé, no entiendo. No es como verlos, eso. Y así yo les pregunto, ¿verdad? ¿Está quedando claro el tema? Yo a Marvel a veces lo veo como afligido, entonces por eso le pregunto. Pero Marvel, ¿está todo bien aquí? ¿Sí? ¿O le hace falta la Coca-Cola? Bien. Ok. ¿Uri? ¿Todo bien, Uri? Sí, sí, Uri ya va por... Va a terminar la plataforma, ya está pidiendo su diploma, Uri. ¿Qué más? Roxana, Daniel Edgardo y Daniel Palacios. Y Genaro, hoy no los he visto. No sé si son ellos o han puesto a su clon. Daniel Edgardo. Ya no me acordaba cómo era Daniel Edgardo, si es el cantautor. Ahorita se ven todos bien ahí, miren, solo Genaro. Vamos a esperar que encienda la cámara de Genaro. Vamos a ver. No le vamos a hacer. ¡Ahí está! Genaro, no lo conocía. Nice to meet you. ¿Ya conocían a Genaro? Yes. Yo no lo conocía, en serio, no estoy bromeando. Muy bromista la teacher, ¿verdad? No lo conocía de verdad, Genaro. Mucho gusto en conocerle. Ya vi que es chelito. Ok, teacher. Ok, waiter. Y alguien dijo, es que es moreno, dijo. ¿Quién fue el que dijo, el que bromea? Sí, yes, sí. Él fue, ¿verdad? Es moreno, dijo. Waiter, that be all for now. ¿Qué sería acá? Good, that be all for now. Ah, pero solo María responde. Would that be all for now or will that? Would that be all for now? ¿Eso será todo por hoy? Would that. La pronunciación es would, no would. Would. Vaya, miren, aquí ya les dimos copia. Abra la plataforma. Yes, José. The pronunciation, the modal verbs would. Is different the adjective good, the bueno. Should, good. Ah, muy bien, buena pregunta. El good de bueno, la G-O-O-D, es G. Aquí se oye el sonido. G, good, good, good. Aquí como que está haciendo G, good. Okay. Y el otro... Está aquí, aquí queda el sonido. Would. Aquí. No se oye nada acá. Would. Tóquense todos y digan good de bueno. Good. Se les mueve acá, ¿verdad? Good. Ahora digan would. Como que está ladrando el perrito. Wah. Would. Se les mueve acá. Would. ¿Se les mueve? Se mueve acá adelante, ¿ok? Esa es una materia, en la universidad se llama fonética, ¿ok? Usted produce sonidos, ¿verdad? Hay unos que se quedan acá, otros vienen desde acá, etcétera. Como cantar, ¿sí? Aquí los que saben cantar entienden de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Hay unos nasales, otros que vienen de acá, etcétera, ¿sí? Muy buena pregunta. Pero este este es would. Todos repitan, would. Miren cómo hago la boca, would. Y no se pronuncia la L, would. Como que no llevara la L, would. W-U-D, como que solo fuera W-U-D, would. Repítanlo. Would. Ok, muy bien. Would. Vale, aquí tienen ya estas respuestas, chicos. Ahí se los dejé un ratito para que vean, ¿verdad? Nos está dando copia la teacher. ¿Quiénes ya hicieron esto? No lo han hecho. Un minuto de silencio. Okay. Daniel Reddy. Daniel Edgardo. Yes, teacher. Ah, ya hizo esta parte, la acaba de hacer, ya la copió. No, ya estaba hecha.
Nah, sí, ya me puedo a los alumnos. Ya me los puedo, ya me los puedo. Ok, vamos a ver. Ordering a meal. Eso, no, eso ya lo vimos. Y aquí, miren, aquí terminamos. Sí, ¿verdad? En este estamos. Knowledge check. Vamos a ver, 3.11. Yes. Sí, miren, bingo. Último, let's order. Este ya es un listening. Miren qué fácil el listening. Listen, let's order. Aquí escucha y usted va seleccionando las respuestas. Sí. Coffee with cream and sugar. A piece of apple pie. Aquí va escogiendo lo que ellos dicen en la grabación. No se lo voy a hacer. Eso está fácil. Solo tiene que escuchar. Vale. Entonces, vamos a pasar al cuatro. No, sorry. Al midterm. Ya casi es la hora de terminar. Hoy sí nos sentí la hora, chicos. Ya terminamos la clase. Solo vamos a ver este pedacito. Vamos a ver. Neither did we. Yeah, very good. Miren qué bonito lo usó. Neither did we. Tampoco nosotros en el pasado. Sí, es que la variación de auxiliares nos permite hacer de todos los tiempos. Ahí lo que cambia es el auxiliar, de ahí todo va igual, ¿verdad? Muy bien uso, muy buen uso, Carmen. El listening de esto es una conversation para iniciar. Dice information. Listen to the conversation and check the correct information. Es una conversation también. Dice, the woman visited Hokkaido for the first time. The beaches in Hokkaido are now crowded. The woman thinks Hokkaido is pretty stressful. Aquí usted va a escuchar y va a empezar a seleccionar. Fácil. Eso no tiene que ver con la gramática, solo que usted escuche bien. ¿Verdad? Y luego aquí dice, put the words in the correct order to make sentences. Aquí usted va, está desordenada, mire. Really, Seoul is fascinating city. La primera se la voy a dar. Seoul is a really fascinating city. ¿Ok? ¿A dónde está? Seoul is a really fascinating. Lo que les recomiendo es que primero la ordenen en su mente y después busquen la opción. Seúl, esta no es, porque no puede llevar una mayúscula en medio, ¿sí? Le estoy enseñando cómo hacerlo. Esta, Seúl is a really fascinating city. ¿Sí, verdad? Yes, teacher. Esta. ¿Por qué no puede ser esta? Les repito, lleva una mayúscula en medio y no pueden ir al nivel. A menos que sea un nombre propio, ¿verdad? El really y el is no son nombres propios, tampoco esto. Acá, ¿por qué no puede ser esta? Porque no inició la oración con mayúscula. ¿Por qué no puede ser esta? Seoul is a really fascinating city. Esta también, pues, es la misma. Es la primera, ¿verdad? Yes, the options are repeated. Ok. Hasta hoy estoy entrando a ver esto, miren. Seoul is a really fascinating city, ¿ok? Tiene dos iguales. Así que, be careful. Presten atención a eso. Seoul is really, esta tampoco porque lleva muchas mayúsculas. Seoul is really fascinating. No, porque le faltó el A. Vean todas las opciones. Y tiene que incluir todas las, vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene que ver aquí abajo si están las 6 incluidas. Si empieza con capital letter y si tiene un punto al final, porque si no, está mal. ¿Está claro? Tiene que ir viendo todo. Yes. Las mayúsculas, los puntos, que no tenga mayúsculas en las que no debe de llevar y que tenga todas las palabras que están arriba. Eso es para el midterm. Ese es el examen, ¿ya? ¿Verdad? Vale. Y luego, en la parte 2 del examen, circle the correct word. Circula la palabra correcta. New York City is very exciting, but it's boring. Acuérdense que vimos el but, ¿verdad? ¿Qué eran estas? And, but, however, conjunctions, ¿verdad? De acuerdo a la gramática son conjunctions. Este ejercicio son de conjunctions. Mira, aquí está el but, aquí está el and. Dice que New York City tiene que, para llevar un but, tiene que ir lo opuesto.
al inicio, ya sea al inicio o al final. Tiene que ser opuesto, ¿sí? En una positivo y en la otra negativo. Ahí usted va a identificar que es un but. Pero si las dos son positivas, va a utilizar and. And. Very good. Y si en una se contradice, dice como, ay, lástima. Lástima. However. 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 Mm-hmm. ¿Sí? However. Eso, de eso se trata este ejercicio. Le voy a hacer la primera. ¿Cuál sería? New York City is very exciting, but it's stressful. Ah, dijo que era. Exciting es positivo, ¿verdad? Pero, hubo un pero, entonces usted tiene que buscar. Ah, si esta era positiva, voy a buscar la negativa. Boring es aburrido. Safe, seguro. Si quiere, puede usar un diccionario para que vea los significados, ¿verdad? Boring, safe, stressful. No puede poner boring porque dice que lo opuesto de exciting, stressful. Boring. ¿Cuál sería? Stressful. Stressful or boring? No, stressful. Stressful, porque está hablando de la ciudad, ¿verdad? Y boring es cuando las personas, boring es para personas, aburrido. No puede ser una ciudad aburrida, ¿verdad? Nosotros usamos eso en español, pero no se podría decir qué aburrida la ciudad, ¿no? Uh-huh. Ese es un adjetivo para calificar personas, personalidades, aburrido, ¿sí? ¿Sí? ¿Entienden todo esto? Ok. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, chicos, aquí los dejo, ¿verdad? Con el test. Ya los dejé con ganas de hacer el test, ¿verdad? Y de ahí sigue con el should, shouldn't y el can't. Mire, this city can be dangerous at night. Puede ser peligrosa en las noches. You stay out too late. Estar afuera muy tarde. You can. Shouldn't. No deberías. Porque no puedes decir no puedes estar afuera. Sí, de poder sí se puede. Pero no deberías. No debería. Es como lo que dijimos de la hermana de José, ¿verdad? No debería, uh-huh, pero uh-huh. Tiene, ¿verdad? Entonces, en la ciudad no se debería. Es que, mire, los ejemplos de la vida personal de cada uno nos ayudan a recordar, ¿verdad? No debería de estar afuera tan noche, ¿verdad? Porque es peligroso en las noches. Entonces, esta es deber, esta es poder, no poder. Entonces, la opción es shouldn't. Y luego continúan haciendo lo demás. ¿Cómo estamos con esto? Estoy explicando muy rápido. Lo veo triste, Daniel Palacios. Carlos no ha hablado nada, Carlos. ¿Qué pasó ahora, Carlos? ¿Está asustado? No. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿No estuve muy rápido? Sí. ¿No? No, para mí no. Vale, todos digan, got it. Quiero ver que todos quedaron claros con esto. I got it. Súper bien. Van a hacer el test, ¿verdad, chicos? Yes, that's right. Mañana les pregunto y me dicen, ya lo hice, teacher. Todos tienen que decirme eso. O por lo menos ya voy por la mitad del test, teacher. Mañana les pregunto, ¿ok? ¿Tenaron? Right now, teacher, ya ve, así yes, me teacher. Gusta, con pilas. Hasta ropa de gimnasio se ha puesto José, miren. Uh-huh. O es maestro de física. Me da esa impresión. No, es la pijama. Es la pijama. ¿Quién es el que habla así? ¿Quién es? Es tremendo. ¿Es Genaro o es Daniel Palacios? Los confundo. El que dijo que era moreno. Yo no entiendo quién fue el que dijo eso. Que no encienden la cámara porque son morenos, dice. Son tremendos. Bueno, chicos, quedamos hasta acá, ¿ok? Ok, teacher. Mañana les pregunto de la plataforma, ¿ok? Ok, ya teacher. Tienen que ir avanzando. Ok. Goodbye, everyone. Bye. 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 Bye.